Sí, a pesar de que no queríamos hacer cambio, yo fui una de las personas que me opuse a que no hubiera aumento en la tarifa, pero a lo caro que está todo el combustible, incluso los repuestos, el aceite, los aumentaron 7 lempiras incluso en un mes. Y tengo pruebas que podemos ir a las casas comerciales donde venden el aceite, lo aumentaron 7 lempiras y no solo eso, las llantas han aumentado. Como la llanta que compramos tal vez a 1.500, ahorita la estamos comprando a 1.800, a 2.000 lempiras. Sí. ¿Cómo están las tarifas? ¿Cómo las van a manejar? Las tarifas las vamos a manejar de esta manera, pues negociable con el taxista. Si van dos pasajeros, con el taxista se pueden poner de acuerdo a ver si él los lleva por 50, porque también no queremos molestar al usuario, porque nosotros vivimos del usuario. Las carreras largas a partir del primero va a valer 30 lempiras. Es lo único que hemos llegado a un acuerdo por los altos precios de los combustibles y de los repuestos, porque ya no aguantamos. Yo sé que esto perjudica al usuario, pero no pudimos llegar a otro acuerdo, ya que nuestro presidente no nos dio luz verde para poder bajar el combustible y así bajar la tarifa. ¿Consensuado solo con Olanchito o con los demás miembros afiliados a nivel nacional? No, esto está en Ceiba, Tocoa, Sabá, en todas partes, San Pedro, eso está hecho, que vale 30 lempiras la carrera. Sí. En algunas ocasiones, Mario, hay colonias que están también en un comunicado que hay o un documento, como la Guanacaste, como la San Jorge, la Gran Comisión. ¿Tienen otros precios? ¿Por qué esto? Sí, porque son colonias que en verdad es un sacrificio entrar cada uno de nosotros los taxistas a esas áreas. Pero lo más que va a subir de lo que costaba, si le cobraban 30 lempiras, 35 lempiras, lo que va a subir son 5 lempiras nomás. ¿Qué colonias son además de las que mencioné? Ahí está la del Triángulo, ¿cómo que se llama? La Betania, que es colonia esa retirada. Las Aguas Abajo, la 21... La San Jorge, son colonias así como esas que acabamos de mencionar. ¿Cuál ha sido la respuesta del usuario? Tengo entendido ya hay algunos taxistas, no sé si es de la asociación de ustedes, que están cobrando ya los 30 lempiras. La mayoría de las personas entran de acuerdo porque les sabemos explicar nosotros cómo están las altas de los combustibles y ellos dicen, no, pues tienen razón, porque imagínate nosotros pues hicimos todo lo posible, ellos saben que nosotros hicimos todo lo posible, hasta dónde lo hemos aguantado para no aumentar la tarifa, pero las personas entran en conciencia y nosotros les pedimos disculpas porque no podemos llegar a otro acuerdo, no podemos andar en los carros y solo gastando combustible, porque tú no tienes idea, si tú pones 200 carros que hay en Olanchito, 200 taxis y que se quemen 400 lempiras de combustible, es bastante para el comercio. Mario, hay taxistas que están también trabajando de manera ilegal. ¿También consensuaron con ellos el cobro o no se ha podido platicar? Sí, hemos llegado a diálogo con ellos. Nosotros tenemos entendido que solo son 180 carros aquí que tienen que trabajar así, pero eso son las autoridades que tienen que entenderse de eso. Nosotros los compañeros somos compañeros y todos tenemos necesidad. Correcto, es correcto. A partir del 1 de octubre hemos pensado subirle a la tarifa. No queríamos hacerlo, pero la verdad que ya no se soporta. Ya el aceite ya subió, las llantas, todo lo que he repuesto, el incremento. Y lo que nos dicen todos los distribuidores es que no, que el combustible subió, nos subieron el flete. Ahí nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que trasladarle al pueblo, porque nosotros teníamos la fuerza, para que el pueblo no sufriera, bajar el combustible, el presidente no quiso. Entonces, lastimosamente, a partir del 1 de octubre, a subirle a 30 lempiras. Lo que les digo es que a los estudiantes, siempre y cuando anden con su uniforme, siempre les va a cobrar 25 lempiras. A las personas mayores de 60 años, sus 25 lempiras. Y si dos personas van para el mismo lugar, si van para la misma casa, 50 lempiras, ¿verdad? No le veo por qué subirle tanto, ¿verdad? Pero también ayudarle al pueblo, pero también que el pueblo nos entienda también. Que no solo podemos estar, yo estoy trabajando un tiempo para lo que es combustible y tarifa. Yo hay días que no llevo ni siquiera un peso a la casa. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo considera también que ya hay otros taxistas que ya están cobrando los 30 lempiras, incluso antes de que iniciara el mes de septiembre? Bueno, la verdad es que ahí a los compañeros, pues, tal vez cada quien sabe sus necesidades, ¿verdad? Pero yo les digo a los compañeros, esperémonos al 1 de octubre, ¿verdad? Esperemos al 1 de octubre y seamos parejos. Y le digo a los otros demás compañeros que no seamos desleales.
que si cobramos 30, que cobremos los 30 parejos, porque también hay compañeros que anda abogado y de repente rebaja la carrera a 20 lempiras, que hay compañeros que andan sin número y dice, no, yo llevo a 20, y la verdad que no. Yo también conozco otros compañeros que ellos están, nos apoyan y la verdad que sería, no es justo para el pueblo, pero la verdad que no tenemos otra opción.